¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Cuenta, niñato! ¿Dónde estabas el 4 de junio a las 8 de la tarde? ¡Cuéntalo! 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 ¿Cómo lo voy a saber? Tienes que recordarlo. El 4 de junio a las 8 de la tarde. Tenemos una versión policial de todo eso. ¡Puta idea! En verano, yo que sé, en la playa, en el agua, en la arena, en casa de mi... ¿Te duele? ¿Te duele? Sí. Pues confiesa. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que si te hago el interrogatorio así violento y tal es para que confieses. Ah, pero yo pensé que te estabas ahí desahogando. No, a mí. El 4 de julio a las 8 de la tarde. Espera, entonces creo que sí que recuerdo, espera. A ver. Mira, 8 de la tarde, 4 de julio, ¿de julio o de junio? Junio. Sí. ¡Junio, que sí, junio! ¡Coño! Sí. Pues mira, vino mi novia a casa, que la había invitado para comer con mi madre. Comimos unos pimientos fritos que el aceitoso vaya a morir. Y luego bajamos, después de comer, estuvimos ahí un rato mi madre que grasa, y después bajamos a la playa. Uh-huh. Estuvimos en la playa toda la tarde, mi novia se quemó, yo me emborraché, mi madre se quedó en casa, no vino. Y luego por la noche salimos, y fue cuando conocí a este que tuvieron el otro día, se acabó saltando por la ventana. Luis Alfonso. Pues fue cuando conocimos a Luis, y Luis nos invitó a tomar unas copas, y esta estaba quemadísima, y dijo, yo estoy quemada, yo me voy para casa. Y yo le dije, mira, tío, me voy. ¡No te creo! ¡No te creo! Vale, dame otra versión. ¡Dame otra versión! ¡El 4 de junio a las 8 de la tarde! ¡De junio! Nada tenía que ver con Luis. No, 4 de junio, sí. Era un día lluvioso por la mañana. La tristeza se apoderó de mí. Miré por la ventana y dije, ¡oh, vaya por Dios! Otro día más lluvioso. Triste estaré para celebrarlo. Vino mi novia, que ya en ese momento ya no estaba quemada. Eso fue lo otro, estaba yo equivocado. Y me dijo, ¿por qué estás triste? Y fíjate que te importa. ¡El 4 de junio! ¡Ah, es verdad que eres el 5! ¡El 4 de junio! ¡Esa versión no nos interesa! ¡El 4 de junio! Sí, ya recuerdo. Yo no tenía novia. Yo vivía en la muerte. Yo tenía lo intenible y decía lo indecible. Y vivía un sin vivir. Y andaba hacia atrás. Y comía por las noches. Y bebía de noche. Y dormía de noche. Y de día nada. Ajá. Muy bien.